Buenas tardes, amigo. Tardecita más para pasar un buen rato. Jueves Santo, madre mía, qué día en el río. Y comenzamos. Muy buenas tardes a todos. Otro ratito más. Hoy vamos un poquito más tarde, lo sé, vamos un poquito más tarde. Problemas con internet de nuevo. Se ve que la gente ahora en Semana Santa se conecta más. Sabemos que está llegando lentamente, me están entrando llamadas por el otro teléfono, estamos en directo ya. Jueves Santo, qué musiquita. Muy buenas tardes. Aquí estamos, otro ratito más con vosotros. Qué musiquita, madre mía, me tiene puesta Agu desde el ordenador. ¡Oh! Dios mío. Y que no se nos olvide que esta noche tenemos una cita pendiente con Juan Carlos Romera García. A las 10 de la noche en su perfil nos mostrará una sesioncita de techno. Venga, me gusta ahí, me gusta, corazones, me enfada, me da igual, lo que sea, darle, que sepamos que estáis ahí, que sepamos que estáis ahí, me divierte, me enfada, lo que queráis, algo que sepamos que estáis ahí. Y bueno, otra tardecita más, Jueves Santo. Ay, madre, la primera Semana Santa en casa. Estoy que me muerdo, vamos, me muerdo hasta la camiseta esta. Qué pena, pero bueno, le echaremos otro ratito aquí. Sabéis que hago estar ahí en los controles, estará viendo los mensajes, estará viendo un poco todo y vamos a ver cómo hacemos lo de esta tarde. Y vamos a traer unos montajes, pero digo, al final creo que va a ser muy repetitivo y lo suyo es quizás darle algunas cositas nuevas, ¿no?, a los directos estos y entretenernos de otras maneras. El martes, perfectamente el martes que viene podemos volver a hacer montaje. Y no se me ha olvidado, me estáis preguntando mucho. Seguimos con las estaciones, primavera y otoño nos quedan y llegará. Hablaremos de verano también en Orellana, Hornos de Jero. También, no se nos ha olvidado. Lo que pasa es que hay que darle tiempecito al tiempo y que todo vaya corriendo despacito para que todas las semanas tengamos algo de novedad. En este caso, hoy traeremos pues un poquito, digamos, un nudo de sangre. Ya sabéis que muchísimos me habéis preguntado para lanzar, para competición y para eso, y bueno, pues haremos el nudo de sangre, para que lo veáis. Voy a hacerlo con un 060, un puente de agua sima, con un hilo en flúor naranja, bueno, mira, para que lo veáis. El de agua sima, el flúor, para que se aprecie bien, los colores, a la hora del nudo, creo que se verá bastante bien. Y después, puente de choque, de agua sima, ahí que se vea, agua sima azul de 060, ¿vale? 0,60, 0,50 también está bien, 0,40 también está bien, cada uno de los puentes lo puede hacer como quiera. Nosotros somos muchos, usa 0,50, 0,60 para situaciones extremas. Sí que es verdad que hacer los nudos en 0,60 se dan un poco peor, es más complicado que hacerlos en 0,50 también. Bueno, ¿qué más tendremos esta tarde? Hablaremos un poquito del channel.
Muchos me habéis preguntado que queréis, por ejemplo, pescar en La Serena, pescar en el Zújar, queréis un poquito de información del channel. O cómo evitarlo en el embalse de Orellana, que muchas veces dan por culo. Pues traeremos un poquito de información, o por lo menos mi experiencia, ¿no? Ahí os contaréis un poquito lo que yo sé de ello. Un poquito de iniciación. Ya tendremos otro directo en el cual hablaremos intensivamente de estos animales tan bonitos, con gente que lleva muchísimos años dedicado a ello. Y bueno, después tendremos a Jesús Sánchez y Doncha, como muchos le conoceréis, gran pescador, conocedor del embalse de Orellana, mil por mil, el embalse Sierra Brava, el cual, bueno, hace unas fotos, no necesitan ni presentación, fotos y vídeos bestiales, el cual nos dará algunos tips a seguir con los parámetros de la cámara para hacer buenas fotografías y para hacer un poco nuestros montajes de vídeo para tener un buen recuerdo de nuestra salida. Que muchas veces, pues, con los móviles hacemos la foto, yo soy uno de ellos que muchas veces la hago con el móvil y queda muy bien, pero a lo mejor hay un parámetro ahí que no sabíamos y que esa foto sería espectacular. Estamos hablando de luminosidad, brillo, hay muchísimos parámetros y al final se pueden sacar muchas chichas aunque sea un móvil. No tienes por qué tener una compacta si no puedes permitírtelo o una réflex como eso, ¿no? Entonces, bueno, pues este hombre, Jesús Sánchez y Doncha, pues nos traerá unos tips sobre eso y poquito más. Unos tips de eso y aquí me habéis preguntado. A ver, dice Pedro Sánchez, dice, ¿puedes empalmar trenzado con nylon con el de sangre que se me sujeta, pero alguna vez se me escurre el nudo del nylon? O haciendo nudo se me escurre unas cuantas veces hasta que lo engancho a mi gusto. Un saludo. Pues tenemos trenzado por ahí, niña. Puede ir a por él. Mira, va a gustar, venga por el trenzado y haremos nudo de chancre con trenzado. Es lo mismo. Si al final es igual. Pues mira, trate, aunque sea un puente de línea, trate, creo que está ahí en la caja, el Duramax Leather mismo. Y podemos empalmar, como nos dice el amigo, con trenzado, para que también lo vea. Pero vamos, es lo mismo. Lo único que vamos, se hace igual. Pero bueno, también lo haremos. Mira, ya me lo ha traído aquí algo. Pues con el Duramax Leather este mismo lo vamos a hacer, que es un puente de 0,35, 30 kilos. Pues este utilizaremos y ya está. Y lo hacemos también con trenzado, no hay problema ninguno. Bueno, vamos a hacer el nudo de sangre, ¿no? Yo creo que ya sobran las presentaciones, sobra un poquito todo y lo bonito es pasar un buen rato, ¿no? Entonces, como he dicho, a ver, encendemos aquí la luz del estudio. Madre, a ver. Ahora, madre, cómo brilla todo esto. Bueno, decirme si lo veis correctamente. No sé cómo se verá bien. Mira, David Aguirre dice, me gustaría que hablaras de los puentes con fluorocarbón. Que hablaras de los puentes de nylon con fluorocarbón. Pues mira, también es un tema que podemos tocar. No quiero hacer tampoco un vídeo, a ver si voy a estar yo aquí hablando una hora solo y después metemos a Jesús y avanzamos y estamos 2 horas. Pero bueno, se puede hablar también, no hay problema. Si aquí por hablar, otra cosa no, pero hablar podemos hablar lo que queramos. Ahora, tener conocimientos más o menos, eso es la otra cosa, pero bueno, yo creo que entre todos sacaremos algo, ¿no? Puente de fluorocarbón, en este caso de Aguasima, como he dicho, un buen puente, ¿eh? Un buen terminal de choque, de verdad. Y después utilizaremos de Aguasima igual, para que podáis verlo, este es en un 0,37, el color coral del Fluo Plus, para que se pueda ver un poquito mejor de la gama Ion Power. Las dos cosas son de la gama Ion Power de Aguasima, ¿vale? Bueno, pues esto es muy facilito. Daré largo para que podáis apreciarlo bien. Es que es muy difícil, la verdad. Lo primero, para que salgan el teléfono. Y lo segundo, para que se vea. A ver, ¿veis? ¿Veis correctamente o no? ¿Veis? ¿Se ven los hilos? ¿Se ve, señores? Vale, perfecto. Se ve, pues entonces si se ve, vamos a hacerle, ¿vale? Fácil. Una punta y la otra. Unimos. Así. ¿Vale? Mira, facilito. Pasamos por aquí. Mira, una vueltecita, dos vueltecitas, tres vueltecitas, cuatro vueltecitas, cinco, por ejemplo. Y volvemos al sitio inicial. Por aquí. Luego pasamos por aquí. Lo pasamos, como veis, por ahí. No sé, a lo mejor se me escapa y todo, por enseñaros lo mejor, por quererlo enseñar. Pero bueno, por ahí, ¿vale? Como veis, ya se quedaría aquí pillado. Esto lo tengo que tener un poquito tensado, que es muy complicado.
Te sale un poquito, Igor. Niño, si puede. A ver, tíramele de él. Ay, que te tenga que, claro, intentarlo explicar, si no, es muy complicado. Aquí ya lo tenemos pasado. Y ahora a la contra. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Es que hacer una caña es más fácil, pero así, claro, se me tensan los hilos y liamos la de Dios. Como veis, ya se me ha escurrido, claro. Vamos ahí. Como veis, uno va para abajo, el otro para arriba. Introducción por el agujero que nos ha quedado. ¿Veis? Se ve para arriba. A la otra dirección. Se nos va a ocurrir, se nos va a hacer la hostia aquí. En pepina. La madre que lo parió. Lo sabía, se había ocurrido. Bueno, habéis quedado más o menos con la copla. Lo voy a hacer ahora, pero lo voy a hacer un poco más rápido, que si no va a ser imposible de hacer. Claro, lo voy a hacer un poquito más rápido, más o menos habéis quedado con la copla. Cruzamos, damos 5 o 6 vueltas del naranja sobre el azul, cogemos, pasamos para atrás, pasamos por aquí, damos 5 o 6 vueltas y volvemos para atrás por el ojal que nos queda, ¿vale? Si este mira hacia abajo, el otro tiene que mirar hacia el lado contrario, hacia arriba, ¿vale? Voy a hacer un poco más rápido para que lo veáis, pero más o menos la explicación es esa. Espero que más o menos os enteréis. Pues es que es complicado hacerlo. La verdad, y más con hilos de este calibre, porque este es un 0.37, este es un 0.60. Y es como decía el compañero con el S. Con el trenzado. Vuelta por aquí. Pasamos por aquí. Vuelta por aquí. Y vuelta por aquí. Joder, macho, ¿cómo se escurre el cabrón? Joder. Y me tiemblan un poco las manos, madre mía. Listo, ya no se va. Aunque tiremos aquí como un tanque. Listo. Voy a volver a hacerle, ¿vale? Voy a volver a hacerle para que lo veáis. Cortamos otra vez y volvemos a hacer. Esto no se va nunca. Me tienes que tirar un poquito de aquí, que estoy tenso. Ahí. Volvemos a hacerle. Naranja. Vuelta, 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 la que nos parezca. Por ejemplo, yo voy entre 5 y 6 vueltas. Pasamos para abajo. Madre mía, cómo me tirita hasta el pulso. Vuelta. 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 Y volvemos hacia atrás. Para arriba. ¡Hostia! Le hemos partido. La que vamos a liar. Mira, mira, mira. ¡Oh, madre que lo parió! ¡Qué bonito son los directos de Jueves Santo, macho! ¡Hostia puta, eh! ¡Harto de hacerlo, colega! ¡Cómo se rompen! ¡Qué bueno, tío! Esto solo lo podía pasar directo. ¡Está muy bien! Ya volvé, porque ya es cabezonería, eh. Esto ya es... para mí. Esto ya es a puta mala hostia por el puto hilo gordo. Con hilo fino. Pero lo voy a hacer. ¡Volvemos! ¡Coño, ya! Tengo hasta la porra y los dedos me lleguen bonito. Ahí. Es que se me escapa el chiquinino, eh. Mírale, eh. Mírale qué cabrón con el hilito, eh. Está frisado de haberle hecho antes. Y ya veremos si soy capaz de hacerle. No estoy viendo bien. Ya tengo, estoy viendo bien. Espérate que vea bien. ¿No ves? Joder, qué más. Bueno, a ver. Lubricamos y aquí estaría. ¿Vale? Sobrante quitado.
y tendríamos nuestro nudito de sangre. Nos ha costado 18 veces, 100, 200, pero bueno, estamos para esto, para las veces que hagan falta. Y nudo de sangre hecho. Ahora lo vamos a hacer con trenzado, ¿vale? Como pedía nuestro colega. Madre mía, ¿eh? Cuando se pone la cosa, ¿eh? Con trenzado, espérate. También, Siro, también se puede hacer así. Lo que pasa es que nosotros lo hacemos así. Pero bueno, ahora con trenzado, como decía nuestro colega, ¿qué es lo, el trenzado lo uniría a la línea madre, ¿no? Al nylon, en este caso, ¿verdad? Digo yo, que es a lo que se referiría, ¿no? Sí, ¿no? Supongo que sí. Claro, vamos a poner que esto es la línea madre del carrete, ¿no? Y el trenzado, que es lo que quería el compañero que me ha preguntado antes. Yo creo que era así, lo que él quería. No sé si será esto, porque no creo que quiero unir esto con flujo de carbón. Entonces, bueno, pues lo tenemos aquí. Igual, cruzado. Esto lo que hay que hacer es tensarle con muchísimo cuidado y con mucho cariño. También es verdad que esto se hace mejor en la orilla, ¿eh? Con una cañita y con un plomo. Se hace bastante mejor. Pero al final es lo mismo. A ver si ahora veo a pasarlo. Porque en qué no veo ni un coño, ¿eh? Con algo está aquí de frente. Fíjate cómo se me cierra. Y no veo un coño. Tengo que un coño. Por eso se me escapa. Vale, pero sí está hecho. Igual quedaría. Quitamos los sobrantes. Igual tendríamos nuestro nudo de sangre, ¿vale? Igualito. Sería igual. Lo único que hay que hacerlo con mucho más cuidado. Y acordaros, si la primera parte cae para abajo, la segunda para arriba, ¿vale? Y ya está. Pues esto sería el nudo de sangre. Nosotros solemos hacerle casi siempre con trenzado, la verdad, ¿eh? Para competición nos gusta mucho utilizar trenzado. Y después, para por libre, pues sí, solemos poner puentes de choque. El puente de choque que solemos utilizar es de 0,50 o una cosita así. Y el menos cuando, vamos, en Orellán eso, el puente de choque que usamos es de 0,50 o así. Y cuando vamos a sitios con muchas coberturas o hay que forzar más los peces o eso, pues sí, usamos a lo mejor 0,60. Madre mía, Monroy, no te lo puedes ni imaginar, ¿eh? Como reflejo, perdemos todo hasta la vista. Encima es macho porque tengo aquí puesto, mira qué chapuza, ¿eh? Esto no lo había pensado enseñar. Lo voy a enseñar porque, bueno, mira qué chapuza, ¿eh? Un cacho fleso con la lámpara. No te vayas a pensar. Porque claro, si no teníamos que poner... Porque si no teníamos que poner una clavija de estas para pa enganchar la luz, porque no nos llega aquí. O sea que... Es la bomba. Entonces, ¿qué pasa? Claro, la luz me pega aquí en todo el ojo este y me le tiene frito. No veo un coño lo que estoy haciendo, hablando mal. Así que... tela, ¿sabes? Que es que se junta todo. Entre que hemos perdido el reflejo y eso, flipa. Pero vamos, que ya te digo que la chapuza es que caga. Pero bueno, estamos para eso, ¿no? Mira, ya la tengo que quitar así y después la otra se queda así. Yo voy a tener que enseñar al final todos los truquillos, ¿eh? Qué bueno, macho. Así que entre reflejo y qué sé yo, telita. A ver, voy a coger por aquí. A ver, ¿qué pregunta? Amenti contra el mejor hilo. Ah, vale. Es que, ¿por qué me resumes tantísimo que después me entero ni de las preguntas? Vamos a ver. El Amenti, el lila de... Para quien no lo conozca, el lila de Aguasima. Contra el hilo naranja. Son totalmente distintos bajo mi punto de vista. Lo primero, el precio. Lo estáis viendo. El Aguasima, el Fluor Plus, no sé ahora mismo por cuánto sale, pero creo que puede andar por los 20 euros por ahí, la bobina, cosas así. Y el Amenti puede salir por unos 40, creo, algo así. Me puedo confundir, ¿eh? No lo sé de ciencia cierta, pero por ahí anda. Son totalmente distintos los hilos. Gustarme más, me gusta el Amenti. Más. El Fluor Plus, de todas formas, estamos probando y, hostia, muy bueno, ¿eh? Una elasticidad muy buena, tiene muy poca memoria, muy bien, la verdad.
Bueno, son las tijeras que estás usando. Estas son las tijeras, en este caso son de SBS. Pasa que yo las tengo hechas Cisco, porque aquí debería de llevar como un este para que cierre y abre. Como un ahí, como las pinzas de la ropa. Pero no eso. Y ya tengo hechas Cisco y la verdad que cortan un poco mal ya por eso. Pero vamos, tienen mucho tiempo, están bien, ¿eh? Para hacer montaje la verdad que están bien. Las tiene Fox también. Las tiene, yo no sé, fue un Fishing creo que también las he visto. Las tiene BB. Yo qué sé, ahí he visto un montón de estas tijeras ahí. Y supuestamente los que inventaron esto fueron los de PB, los de PB Producto. Supuestamente la más original, pero van bien, ¿eh? Yo estoy contento, la verdad, con ella. Ahora que ya os tengo mi derecho 5 tendré que comprar otra, pero. Pero está bien. Bueno, vamos a hablar un poquito de gato, ¿no? Un poquito de gato. Voy a poner por aquí más o menos lo que quiero contaros, más o menos para que os hagáis una idea. Lo primero, un gato, un channel, un miau, son diferentes. El cíbulo es diferente, es de la misma familia, pero es diferente. ¿Cuál de los dos que he comentado tiene más abrasión? ¿A cuál te refieres, Siro? Ah, de las mentis y del flúor. ¿Cuál tiene más? Será más aguanta la abrasión, ¿no? De las mentis. Sin lugar a duda. El Menti tiene más fuerza, aguanta más la abrasión que el Fluor Plus. Al final hablamos de lo mismo. El dinero se nota siempre que te le quieras gastar, ¿no?, en un producto. Aunque ya te digo que el Fluor Plus, la verdad, calidad-precio es la hostia, ¿eh? Bueno, ¿qué longitud pones de puente y si no te das el nudo en la anilla? No. Francisco, mira, lo primero, de puente yo le meto dos vueltecitas, yo te hablo de según para donde pesque, pero vamos, por norma general, mira, te cuento, para competición incluso le meto un puente cónico, ¿vale? El puente cónico si tiene 15 metros, pues 15 metros de puente cónico, desde 0,35 por ejemplo a 0,50, o de 0,22 a 0,40. Si voy a poner este, como hemos visto, este puente, por ejemplo, este puente le monto dos vueltas de bobina de carrete más el sobrante de la caña más lo que le cuelga. O sea, no sé, 10 metros, 8 metros, una cosa así. Es lo que le monto de puente, por norma general. Y el nudo en la anilla cuando lanzas no se nota. Ten en cuenta que el nudo le tienes que, vamos, le quita las puntas, claro, y le tienes que ir, si tú lo haces, yo creo que aquí se ha hecho un poco más a lo bestia, ¿no? Un poco más a lo burro. Pero cuando tú lo hagas bien, que lo hagas tranquilo, que esté a gusto para hacerle, queda muy finito, ¿eh? Queda muy finito y en la anilla no se nota. Hombre, si montas un puente de 0,60 con un hilo de 0,40, pues a lo mejor ya sí se note. Ya sí se note porque a lo mejor te queda un furullo gordo. Pero siendo hilos normales y hilos así infinitos, yo creo que sí. Que no, vamos, te digo yo que a mí no se me nota por lo menos en la anilla ni en la antanina. Así que más o menos sí. Bueno, vamos a hablar del channel. Ah, mi móvil está allí, ¿verdad? Sí, vale. No está. Era eso. Vamos a hablar un poquito del channel, que muchísimos me habéis preguntado, que os diga un poquito, pues, cómo nosotros lo hacemos o cómo nosotros lo vemos. Yo os digo un poquito conocerle y después haremos un directo más exhaustivo en buscarle, ¿no? Bueno, lo primero, muchísimos vaya Orellana. Muchos vais al embalse de Orellana y muchos estáis jodidos porque cago en 10, me pica el gato, me jode las posturas, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, una paranoia de la hostia. Hay pequeños truquitos. Lo que nos enfrentamos al gato directamente, porque yo ya sabéis que soy un gran amante del channel y me gusta dedicarle algo de tiempo a esa pesca. No quite la musiquita, que estaba muy bien de fondo. Y sabéis que a mí me gusta mucho dedicarme a la pesca del gato en algunos tiempos del año, en alguna época. Sobre todo en invierno me gusta el channel. Y bueno, pues para recelarlo, si no hemos dado cuenta, hemos llegado a varios puntos, y hablo bajo experiencia, de por ejemplo usando naranja. Tú coges una naranja, la exprimes con el cítrico, o coges chocolate blanco en tu casa y lo deshaces en la tableta de chocolate blanco y lo siropeas al engodo, al mix, a la malla, a lo que quieras. Chocolate blanco, no negro. Negro no. Chocolate blanco. Y naranja, como cítrico, es lo que nosotros hemos probado. Y no entran los gatos. No entran. Es muy difícil que el gato se coma eso. Vamos a ver. Partimos de la base de que el gato come absolutamente todo.
El Chanel se come absolutamente todo. Sabéis que es un carroñero de agua dulce prácticamente. Y se come todo. Pero uno de los pequeños trucos que nosotros hemos aprendido, para que por lo menos si entran en el cebadero, no se estén en él, no tengan allí su asiduidad, y lo estén como incómodos, ya salen, entran ya distintos, es con el chocolate y con el cítrico de naranja. Y pescando exclusivamente al gato, o sea, nosotros pescando exclusivamente al gato, hemos hecho un cebadero al lado, lo hemos hecho con esto, porque ya estábamos para probar y eso, y si aquí tiramos 30 picadas de gato en una sesión de 3 noches, por ejemplo, por poner algo, aquí hemos tirado 4. Y ha aumentado un poco la probabilidad más de carpa y ha aumentado un poco la probabilidad más de barbo. Hoy estoy hablando, por ejemplo, del embalse de La Serena y de Zújar, que es donde nosotros nos enfrentamos a los channels. En Orellana, como todo el mundo, cuando va a Orellana no quiere sacar un channel, ¿no? Que si le saca, pues bienvenido sea, pero no es lo que se busca. Entonces, pues ahí tenéis un pequeño tip, así que queréis probarlo y veis vosotros la eficacia. A nosotros la verdad es que con el cítrico y el chocolate blanco siropeado, blanco, he comprado del supermercado y siropeado, nos ha ido bastante bien. Después, bueno, la familia del Chanel. Como sabéis, es la misma familia que el Chirulo. Chanel, Chirulo, peces, gato, incluso, bueno, como apunte, no sé si os sabéis, por ejemplo, los limpiafondos que tenemos en las peceras, que limpia, los que llamamos limpiafondos, que están enganchados siempre en las paredes y en el suelo, que están limpiando todo, esos son de la familia de los peces gatos. No sé si quería hacer alguna pregunta, para hacer algo más concreto, que hablemos de algo más concreto. Tenemos en cuenta ahora de que es un pez gato, de que un pez gato es de la familia del cirulo, de que al final es un carroñero, ¿no? Por decirlo de una manera, que come todo, le gusta todo. Entonces, ¿dónde se puede mover más el gato? Es que tengo aquí apuntado unos parámetros para seguir, para que sepáis más o menos, porque no se me olvide nada. ¿De dónde se mueve el gato? Pues teniendo, hay que tener en cuenta lo primero, que el gato es un pez solitario, que no suele ir en grandes manadas, como sabes, muchas veces la carpa va en grandes bandos. El gato es un pez bastante solitario y va muy bien, va muchas veces solo. Su mejor punto, lo que más le gusta a él, es la oscuridad, sitios con muchas ramas, sitios en los que se sienta él protegido, con mucho fango, también se encuentra allí. Entonces, al molarle la oscuridad, nosotros nuestras sesiones las tendríamos que emplear, pues ya sabéis, el tanto por ciento en la noche. Y creo que al final, la noche es la que triunfa cuando vamos al pegato, si no le invertimos tiempo tampoco, ¿sabes? Entonces, yo creo que echándole una nochecita podéis daros cuenta de cómo se nota. Tener en cuenta también que el gato es miope. El gato es miope y seguía por los bigotitos que tiene al lado. Entonces no hace falta pescando al gato que cojáis y le pongáis el cebo más visual del mundo porque es la repanocha. No hace falta poner el cebo más visual del mundo porque es la repanocha, porque no lo es. Porque al gato es miope, ve poco, ve muy poco, muy 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 poco, y seguía por los bigotes. Entonces nosotros, haciendo un engodo, haciendo un mix, haciendo un cebadero con peles, con mucha grasa, con Halibut, que sabemos todos... con Halibut, que sabemos todos que va muy bien. El caso, echarle mucho aceite, mucha grasa. El problema es cribarlo, porque después es verdad que como tienen grandes bocas, es complicado hacer ya que piquen más grandes o más chicos. Nosotros nos ha ido muy bien, por ejemplo, un montaje en Neumann. A lo mejor nos ha ido un montaje en Neumann con un popa... Nosotros utilizamos un popa blanco, blanco-naranja. Pero ya te digo que lo visual es por poner algo, porque hacerle flotante, pero el visual nos da igual. Y le hemos puesto una bola de 28 o 30 milímetros. Entonces, eso va bien, por un lado, porque el pez chico le cuesta más tragárselo. Y después, en cuestión de lo que mejor va, me estoy un poco peleando. Madre mía, qué tal que me estoy haciendo eso, ¿eh? Y después, lo que mejor va de todo es un pele. Un pele. Va al channel, arroja pele al agua, echa pele en el anzuelo. Un pele y un popa va de lujo. Da igual que sea el popa, como he dicho, al semiope, te da igual el popa que sea. Su pesca, como he dicho antes, nocturna. Los cebaderos tienen que ser copiosos, a base de harina, de aceite. Que sea todo muy cárnico. Incluso yo tuve...
Bueno, tuve la oportunidad de pescar con un gran pescador, a los Chanel, y tenía bastante conocimiento de ellos. Nos pegamos 6 o 7 días, 8 días, no me acuerdo, que estuvimos en busca de los Chanel. Bueno, dimos con ellos, dimos con ejemplares muy bellos, muy bonitos, ejemplares muy grandes del embalse de Zújar, que fue el que estuvimos pescando, y él pescaba con carnaza incluso, como ti, para pescar los Chanel. No sé hasta qué punto será legal eso o estará permitido, no sé, ni siquiera si está. Entonces, ahí ya no me meto. Pero con higadillos, por ejemplo, los higadillos van muy bien, los higadillos de la carnicería. Es una malla de las mujeres, tipo Baimé, van muy bien. Otra cosa que no iba muy bien. Ah, también muy bien va la sangre de pollo esta hervida del Mercadona, en este caso, fue del Mercadona. La sangre de pollo hervida, que son que viene como un bloquecito así en cuadrado rojo. Claro, rojo, con más sangre. Pero viene como así, yo qué sé, un rojo raro, oscuro raro. Pues eso lo deja un poquito, lo abre, lo deja que se quede como más líquido y empieza a oler, apesta bastante. Pues eso lo cogíamos y se lo poníamos también, incluso partíamos tacos, ¿vale? En un Baimén metido, el taquito, y iba de puta madre, ¿eh? Espectacular. E incluso si tenéis la oportunidad de comprar sangre hervida líquida, en vez de como viene de esa manera, también va muy bien para pa remojar las posturas. La verdad que va muy bien, le gusta mucho ese tipo de guarrería y es la única forma que a lo mejor puedes conseguir un ejemplar de mayor tamaño. El pele y la bola se la comen, ¿eh? Se la comen de puta madre igual. Al final tener en cuenta que se comentó, pero yo doy un tip de lo que yo más o menos he vivido y cuando lo he pescado. Bueno, después tenía aquí un apunte, por ejemplo, hecho para decirlo, pero vamos, yo creo que eso lo sabemos, que su distribución, porque un apunte que estuvimos mirando el otro día, por curiosidad, que nos gusta, voy a mí mucho indagar y enredar por internet, y lo apuntamos el otro día, que su distribución es bestial por todo el mundo, menos en la Antártida. Flipa. Menos en la Antártida, en todos lados hay peces gato. Fíjate los bichos cómo vuelan, es increíble. Y después, yo creo que otro apunte que es de los más importantes es que el pez gato puede llegar a vivir hasta 12 horas fuera del agua. O sea, es bestial, ¿no? Flipante, se me están yendo los mensajes ahora ahí. O sea, es bestial, es flipante. Pero vamos, yo creo que el que quiera ir al pez gato, al Zújar o a La Serena, yo le aconsejo cebadero copioso, pero copioso no de, venga, 100 kilos al agua, no. Cebado copioso, por ejemplo, le echamos 10 kilitos de grano, 10 de peles también y otros 10 de bola. Y si no podemos comprar 10 kilos de bola, pues echamos otros 10 de peles, que es más barato. Ya está. ¿Veis? Pero a suyo que algo de bola tenga. Entonces, esos 30 kilos, cogemos y solo siropeamos bien siropeado. ¿Con qué? Con líquidos de Marine Halibut, por ejemplo, que los tiene dinamite de Halibut, de cualquier eso, de sardina, aceite de sardina, cosa grasosa que suba. Lo echamos al agua y esperamos un tiempo. Pescamos después, cuando nos liamos a pescarle, eso se va a minar. O sea, es una zona donde estamos hablando que hay mucho gato, entonces se va a minar todo de peces gato. ¿Qué pasa? Empiezan a hacerse unas peloteras bestiales en el fondo. Entonces nunca pesquéis en el cebadero. Por lo menos hasta pasar 24 horas no se os ocurra pescar en el cebadero. Pescarla a los bordes. Los grandes se van a poner a merodear. Y cuando los chicos acaben de barrer todo, se van ahí y es cuando van a empezar de verdad a entrar los grandes. Y ya al cabo de las 12, 14 horas, os va a venir bastante bien. Y bueno, a ver, preguntas. Nos dicen, Chang, a ver, ¿cuáles son ¿Cuál las es el preguntas? tamaño que alcanza? Ah, la pregunta es, ¿cuál es el tamaño que alcanza? Los chales. Los Chanel. Pues no sé, dicen que los Chanel pueden alcanzar en América, creo que está el récord en 26 o 28 kilos. Es que según vamos a ver, O algo así, pero depende de las aguas. depende de las aguas, pero el chale por Ay, a mí. venga. Que el channel por regla general, lo que es la especie de channel, dicen que hasta 20 kilos. Que los haya más grandes, pues sí, pero también depende de la alimentación y del agua. Pero más o menos eso, supuestamente hasta 20 kilos. Que los haya más grandes, pues sí, y más pequeños, los hay muy chiquititos. Porque tal el típico este de los Sí, puntitos, el moteado. el moteado, que ese no es channel, ese es de otro tipo, que ese es chiquitito, alcanza poco Yeah, tipo. el Chanel al final es el negro típico que nos Sí. encontramos, el más grande de todos, más musculoso, más fuerte, El que es channel es el negro. gris, ese Ne negro oscuro. oscuro, gris Sí, ese oscuro oscuro. negro. Ese dicen que hasta 20 kilos más o menos. Hasta 20 kilos. Yo leí, Sí. por ejemplo, no sé si era en América, que había salido con 26 o 28 kilos, pero no me Sí, hagáis mucho pues caso.
Son como los blases allí en América, son más grandes que aquí. En el... Sí. Depende también de las aguas y de la alimentación que tengas. Sí, entonces eso. Tira, tira. ¡Hala! ¡Tira, tira, dice! ¡Tira, tira! Ahí ya tienes en sala de máquina. Se asoma por encima del sofá de la hostia. ¡Qué buena! Dice, ya habla. ¡Qué bueno! Pues eso, pues un pequeño apunte por lo menos para que lo conozcáis. Para si alguien quiere ir a La Serena o quiere ir a Azújar, que veáis lo simple que es. Simple, vamos a ver. Simple en el cebadero. Un cebadero es simple de hacer. Al final ponemos una H, echamos esa cantidad de comida y punto. En un lugar estratégicamente para ello, ya sabéis que tenéis que buscar sitios donde haya cobertura, sitios que haya arboledas, si puede haber arboledas, están debajo siempre. Sitios de los que ellos se sientan protegidos y sitios muy oscuros. Le gustan siempre los sitios muy oscuros, ¿eh? Al Chanel. Mira, Cristian dice, yo hablé contigo, Rubén, estoy súper interesado en ello, la curiosidad de pescarlo, dice, ya me contará. Sí, ya te lo dije, Cristian, estuvimos hablando de ello y ya sabes que cuando quieras, pues la información que necesites la tenemos. Vamos, por lo menos lo que necesites tú no lo sé, pero tenemos mucha información de mucho tiempo pescándolo, pero vamos. Y eso, pues poquito. Ahora nos vamos a poner, yo qué sé, si queréis saber algo más del channel, si no le conocéis, yo creo que he dado lo básico, lo sencillo para empezar. Cebadero copioso, ya sabéis que con base de líquido fuerte, posturas de pele, que no os compliquéis la vida en lo visual para los channels porque no es necesario, porque no ven, son miopes. No sé, yo creo que más o menos lo básico, por dónde se puede mover, por dónde os podemos encontrar, pues está claro, en sitios más sucios y... ¿Qué metros de agua andan? Jorge Velilla. Pues los metros, a mí me gusta pescarlo en, como he dicho, como están más en la oscuridad, siempre suelen estar en sitios donde la luz incida menos o llegue menos, ¿no? Dentro del agua. A mí me gusta pescarlo mucho en los 15, 20 metros, al exceso. Es una profundidad alta, pero cuando yo voy directamente a ellos, quiero evitar un poco también la carpa y quiero evitar un poco eso, entonces voy más exclusivo a ellos y en 20 metros es un buen. Una buena media, yo creo. 20 metritos se pesca de lujo. Ahí está oscuro y ellos están cómodos. ¿Son babosos también como los cirulos? Sí, pero de otro estilo. Porque yo cirulo no he pescado nunca. Estuvimos en Alcántara y tuvimos la suerte de sacar uno. Y me puse de baba. Todo llenito de baba. Y no es lo mismo, yo he sacado los gatos y no tienen nada que ver las babas de uno con otro. Igual que este de aquí arriba, este pincha el de los gatos y el del cirulo, no. O sea, es distinto. Te preguntan qué es el baimé. Luis Ballina dice, vamos, tengo los temitas. Pregunta, ¿en esta fecha es preferible pescar a mucha profundidad o a poca? En esta fecha, a poquita. A poquita. En esta fecha, en cualquier orilla está sorprendido, macho. Me encanta pescar cerquita de la orilla, ¿eh? La verdad, camarada. Me encanta pescar cerquita de la orilla. ¿Qué me han preguntado, dice? ¿Qué es el baimé? El baimé es como una malla de PVA, para que nos hagamos la idea. Una malla de PVA como las medias de las mujeres, lo que antiguamente utilizábamos como medias de las mujeres, que se metía, por ejemplo, la cola de cangrejo y eso, y hacíamos una bolita y lo poníamos en el aire. Para que no se fuera, pues lo mismo, ¿eh? Es lo mismo, nada más que especializado en el tema de la pesca, una malla un poco más cochocho. Pero hay que diga una media de la mujer, yo lo hago, pero bueno, al final es como tú. Bueno, vamos a ver si tenía alguna preguntita más. Nos vamos a ir poniendo en contacto con Jesús Antes y Doncha, a ver qué nos cuentan. Que seguramente que mucho, un campeón grande. Dice la canete, anda que mentira. ¿En qué estación alcanzan mayores picos de actividad? Para mí en invierno. No mayores picos de actividad. O sea, más activo está en verano. Tener en cuenta que el channel es un pez de agua muy caliente. Entonces su mayor pico de actividad en general en verano. Ahí me gusta pescarlo en invierno porque se reduce todo lo que, entre comillas, pues ya es difícil de reducir con las temperaturas que tenemos por esta zona porque no hay unas temperaturas bajas.
se reduce un poquito más la talla pequeña y entonces el channel de gran tamaño quiere dar más la cara. A mí me gusta, es como los barbos, me gusta más en invierno. Invierno o primavera. Pero la primavera con la carpa tenemos poco tiempo para el channel, para el barbo y para todo. Si es que nos gusta todo. A ver, vamos a llamar a Jesús. A ver si me acuerdo la contraseña de este teléfono. Madre mía. Y bueno, pues no sé, más o menos que os quede claro lo que es el channel, de que se puede evitar probarlo, de verdad. Cítrico de naranja, sirope, sirope de chocolate blanco, pero no he comprado hacerle. ¿Cómo ha ido? Pero eso a mí, no sé si me pregunta a mí. Manuel dice, ¿cómo ha ido tu experiencia en horno? Bueno, mal y rematadamente mal y después una vez bien. Pero vamos, de todas formas, a horno yo he ido, voy muy poco. Yo a horno he ido dos o tres veces puntuales y encima, bueno, he ido a otro sitio de horno. Que bueno, es como tú. Y hemos visto peces y en dos ocasiones, una vez hemos visto peces, fue la última, y dos ocasiones no hemos visto nada. Fue muy mal una vez y la otra vez mal no, peor todavía. Así que esas son mis experiencias en horno. Horno tejero muy poco, la verdad. La verdad que muy poco, tengo Orellana aquí muy cerca y horno tejero, si es que tenga más tiempo para ir, claro, pues como tú. Al hacer un viaje, pues tienes que tener más tiempo. Entonces, pues poquito, la verdad. El horno tejero le tocamos poco. Bueno, vamos a marcarle. Hay más preguntitas por ahí, si hay más preguntitas. Y si no, arrancamos. No, venga, vamos a llamar a Jesús. Decidme si lo escucháis correctamente. Rubén, muy buenas tardes. ¿Qué pasa, Jesús? A las buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Se me oye bien? Espérate, a ver qué nos cuenta. Pues nada, aquí andamos tomando apuntes de los channels y demás, a ver si nos animamos un día a ir a por ello. Hoy, ¿vale? Oye, ¿sabes lo que me ha pasado, Jesús? ¿Qué te ha pasado? Cuéntame. Que me he puesto de comer esta mediodía, macho. Salía mi madre, que si bacalao, que si tortilla de o sé qué, de a otra. Repárpago de eso, esto de Semana Santa. Así que está el tío espesito, espesito, espesito. Madre mía. Estamos, yo también me pego una hincha de comer y estoy también. Pero bueno, no te preocupes que entre los dos sacamos esto para adelante. Entre los dos sacaremos algo, ¿verdad? Sí. Pues hoy no tengo mi día, ¿eh? Hoy estoy espeso, espeso, vamos, pero desde que me he levantado, ¿eh? Bueno, no te preocupes, hombre. Pero, pues... sí. Bueno, preséntate un poquito, ¿no, Jesús? Cuéntanos un poco. Bueno, pues. Algunos me conocerán, otros no. Soy Jesús Sánchez y nada, soy pescador de carpas desde hace ya unos añitos y nada, soy extremeño de un pueblecito al lado de Mérida y nada, básicamente pues comentaros un poco, ¿no? Me suelo mover por los pantanos de Orellana, sobre todo Orellana, o sea, Orellana es mi pantano estrella. Y bueno, algunas sesiones hacemos también en Horno Tejero, Sierra Brava. Lo que menos toco así quizás en Extremadura es el río Guadiana, que tengo cuentas pendientes con él, pero bueno, al final nunca disponemos del tiempo que deseamos y al final Orellana me tira mucho, así que el 80% de las sesiones van para Orellana. Y nada, no Orellana, sé. Orellana es que tiene un color, como yo digo, especial, al estilo de sí. Que cantaba. Sí, ah. Sí, tiene, además tengo cuentas pendientes con ella, me debe algún pez todavía de esos míticos. Eso ya es peor. Sí. Sí, sí, sí. Esa cuenta hay que saldarla cuanto antes, Jesús. Pues no será porque no le pongo ganas, pero bueno, como dicen, todo llegará en su momento. Yo intento no sesionarme porque, bueno, entramos en un bucle ahí que al final puede con nosotros. Así que nada, con paciencia y haciendo las cosas lo mejor que sabemos y ya está. Y ya llegará cuando tenga que llegar. Así es, Jesús, mucho.
Bueno, y también comenté yo esta mañana, y he comentado al iniciar el directo, que nos iba a hablar un poquito también de fotografía y de vídeo, ¿no? De cómo llevarnos un buen recuerdo a casa. Sí, o sea, deberíamos quedar unos conceptos así básicos, un poco claros, porque sí que es verdad que, bueno, yo de forma amateur siempre me dedico un poco a esto, ¿no? Edito mis vídeos y mis fotografías y demás. Y sí que he ayudado a algunos compañeros a hacerles algunos vídeos de sus sesiones y tal. Y hombre, me doy cuenta que no hay unas nociones básicas, digamos, de esto, ¿no? A la hora de grabar los vídeos y demás, porque, por ejemplo, la colocación del teléfono, las luces, mucha gente tiembla cuando graba, entonces, claro, si queremos hacer un vídeo de calidad, hay que tener muchos conceptos en cuenta, unos básicos y otros no tan básicos, pero yo creo que con que tengamos cuatro o cinco conceptos básicos, podemos hacer unos vídeos bastante buenos. Y nada, si quieres, bueno, pues empezamos un poco Sí, a comentar. ¿por dónde quieres empezar? ¿Vídeo o fotografía? Jesús. Pues mira, si quieres, empezamos por vídeos, porque bueno, al final la fotografía, vamos a hablar también un poco de ella, ¿no? Pero la fotografía yo creo que ahora mismo con las cámaras que hay, las cámaras que traen ya los teléfonos, con un poco de luz que tengamos a nuestro favor, salen fotografías muy bonitas, ¿no? Y bueno, las vemos todos los días en las redes sociales, que no hay que ser un maestro fotógrafo para hacer ya grandes fotografías. Entonces yo creo que sí que es un punto, esto pendiente que tenemos ahí con el tema de los vídeos, ¿vale? Porque sí que es verdad que, bueno, ver una fotografía, pues se te queda ahí para toda la vida, pero el tener ese recuerdo en vídeo no tiene comparación, ¿eh? Ves las fotos de tus peces una y otra vez, pero cuando ves el vídeo de esa sesión, cómo veías al pez desde diferentes ¿Cómo perspectivas y sucedía? demás, Sí. exactamente, no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que podíamos hablar así un poco del tema de vídeos para empezar y nada, y bueno, yo qué sé, yo quiero que me ayudes, tú veme Sí. preguntando Ya sabes lo que que estoy tú en vayas. peso, ¿eh? Sabes que estoy en peso, peso. Pero bueno, Bueno, entre los dos entre ya los dos lo sacaremos lo sacamos. que sea. Me Exactamente. comentaba también el otro día, Jesús, que hay un programita muy apañado, ¿no? Sí, mira, te comento. A ver, bueno, como todos sabemos, al igual que en todo, hay 20.000 programas por internet, algunos de pago, otros gratuitos, unos para expertos, pero bueno, yo creo que hay uno que es muy básico, o sea, es un programa muy básico, muy intuitivo, que viene por defecto instalado en la mayoría de los ordenadores que tenemos, en los ordenadores Windows, ¿vale? Es un programa que se llama Windows Movie Maker El Movie y Maker. exactamente. Y es un programa, como te comento, es muy intuitivo. O sea, con cuatro reglas básicas puedes hacer vídeos muy bonitos. De hecho, bueno, yo ahora mismo estoy empezando a usar un programa así más profesional. Pero bueno, hasta ahora todo el contenido que hay en mi canal de YouTube, todo el contenido está creado con el Windows Movie Maker. O sea que, quiero decir, que se pueden hacer cosas muy bonitas. Muy interesante. Entonces, nada, yo la verdad que animo a la gente, ¿no? A que dedique un poquito de tiempo a ello porque ¿Cuál la es? verdad que merece la pena. Jesús, Sí. dinos cuál es tu canal, por si la gente también quiere ver tus vídeos, para ver cómo los creas, o si Pues cualquier cosa te nada. tienen que pedir ayuda o algo, pues mira, ahí están, ¿sabes? Sí, yo encantado. En mi canal, bueno, como está puesto mi nombre, es una cuenta Google y nada, Jesús Sánchez Cidoncha en YouTube. Y nada, pues ahí podéis ver algunos de los trabajos que he ido haciendo en los últimos años. He tenido años que, bueno, que no he trabajado mucho con él, pero ahora la verdad que lo estoy retomando. Y bueno, como os he comentado, ahora incluso estoy cogiendo un software más profesional que me está costando mucho, pero bueno, al final para ir avanzando hay que ir aprendiendo. Así que nada, pero bueno, yo recomiendo que eso. Bueno, a ver, ya hay muchas aplicaciones de móvil también que te lo ponen muy fácil. Pero claro, muchas traen marcas de agua y demás. Entonces, bueno, yo recomiendo que si tenéis a mano esta aplicación disponible en el ordenador, que le dediquéis un ratito porque con muy poco podéis hacer cosas muy bonitas, Y ahora, Jesús, ¿eh? Sí. ¿qué consejo darías tú para hacer una buena grabación? Porque claro, montarlo en el movie, como hemos dicho, vale, puede ser sencillo o difícil, ya según lo veamos. Pero, ¿cómo sacar buenas tomas para después llevarlas al ordenador? Claro, que al final yo creo que es un buen paso.
Sí. Pues a ver, yo mira, por ejemplo, una cosa principal, o sea, la base del vídeo, y que muchos dirán, bueno, pues yo creo que no hace falta, yo creo que la base para hacer un buen vídeo es un trípode. Un Ya trípode. sea para una cámara réflex, ya sea para una cámara digital o para un teléfono móvil, que los hay también por cuatro perras en muchas tiendas, yo creo que lo principal es un trípode. Nos vamos a dar cuenta cuando, bueno, todos hemos grabado vídeos con los teléfonos, ¿no? Pero te das cuenta realmente de la calidad que tiene un vídeo cuando lo grabas sobre un trípode, ¿no? El evitar esas microvibraciones que, bueno, al final en la pantalla del teléfono no se notan mucho, pero cuando tú pasas ese vídeo a alta resolución, a un ordenador, a una pantalla grande, te das cuenta que bueno, que el vídeo pierde bastante calidad. Entonces, yo creo que la base está en utilizar siempre trípode, y además incluso para fotos, o sea, para la fotografía igual. Si disponemos de un trípode es muchísimo mejor, la foto sale mucho más nítida, no pierde calidad. Podemos hacer fotos nítidas con menor, digamos, luz ambiental, que también es uno de los factores muy importantes, la luz ambiental. Hay que tener en cuenta que claro, la cámara necesita una cantidad de luz mínima para coger una imagen de calidad. Y si por ejemplo, el día está nublado o bueno, estamos de espaldas al sol, la cámara, por decirlo así, se tiene que inventar esa luz. Claro. Y al inventarse esa luz, ¿qué es lo que pasa? Que resta muchísima calidad a la fotografía o al vídeo. Cuando tú estás haciendo fotos o vídeos en malas condiciones de luz, hay un parámetro en la cámara que se llama el ISO, ¿vale? Y el ISO, digamos, es esta luz artificial que genera la cámara. Sí, es que Entonces, abre o cuando... cierra el diafragma, creo, ¿no? No tiene nada que ver, eso es otra cosa distinta. La apertura del diafragma, como bien comenta, también recoge más o menos luz, depende de la apertura. Pero lo que yo te estoy comentando es la ISO. La ISO, para que nos entendamos todos, es una configuración que trae la cámara para generar esa luz. No la capta, sino que la genera. Le aporta mayor brillo. Bueno, Sí, en los teléfonos lo vemos. Si estás enfocando al cielo, en muchas ocasiones el vídeo se oscurece. Y si de repente enfocas al suelo, el vídeo se ilumina. Esa iluminación que está generando el teléfono lo hace mediante la ISO. ¿Cuál es el problema? Que cuando el teléfono tiene que generar esa luz, digamos, le resta la foto calidad o al vídeo. Entonces, una cosa primordial siempre es la luz. Siempre nos tenemos que poner de espalda al sol. El fotógrafo, el fotógrafo, el objetivo que queramos fotografiar, ya sea una carpa o bueno, el pantano o demás, el objetivo siempre tiene que estar a favor de luz. Tú siempre tienes que ver que tu sombra, la sombra del fotógrafo, vaya hacia tu objetivo. hacia la cámara, Y ¿no? exacta, no, Sí, la vamos, sombra tiene hacia que ir dirección de objetivo. hacia el pez, exactamente, exactamente. Y bueno, la ISO es como te he comentado, que es la programación esta de la cámara que aporta luz y resta calidad. Luego, como bien has comentado tú, la apertura del diafragma. La apertura del diafragma, lo que estamos controlando es la profundidad de campo, por decirlo así. Imaginaros que cuando un objetivo va a enfocar, los móviles, por ejemplo, siempre traen el diafragma bastante cerrado. O sea, tú ves una foto que has hecho con el teléfono y enfoca desde la parte delantera de la imagen hasta el fondo, o sea, por decirlo. Si estás viendo un paisaje en el que hay una montaña al fondo, cuando tú tienes el diafragma completamente cerrado, estás enfocando tanto la base de la foto, o sea, imaginaros la hierba que hay delante nuestra, hasta el pico de la montaña. En esas condiciones son cuando la cámara coge menos luz, ¿vale? El diafragma está muy cerrado, la profundidad de enfoque es muy ancha, pero coge menos luz. Entonces, bueno, es que estos parámetros tampoco son muy importantes. Normalmente, si hacemos una foto con buena luz, la cámara automáticamente digamos, nos escoge la ISO automática y la apertura automática. Yo jugaría básicamente con la velocidad, ¿vale? Si tenemos, por ejemplo, malas condiciones de luz, tenemos que tener en cuenta que
hay que reducir la velocidad de la foto, con la consiguiente pérdida de estabilidad. O sea, si una foto la estás realizando a baja velocidad, tienes que tener en cuenta que tienes que usar trípode, ¿vale? Con baja velocidad, la apertura del diafragma es mayor y cogemos mucha más luz, ¿vale? Pero bueno, yo creo que estos conceptos son para otro momento, habría que dedicarle algunas horitas más, ¿vale? Habría sí, que... Eso es lo que hablamos, que es como cuando hablamos de lo del vídeo, de, claro, mostrar el programa o cómo se usa, así como lo estamos haciendo, es complicadísimo. Porque... Exactamente, solo por voz es claro, imposible. A la gente estos conceptos le suenan a chino y realmente esto es un mareo. Entonces... Claro, si hubiéramos tenido un... Yo qué sé, hacer una especie de videollamada, hubiéramos podido o algo, en el cual entráramos sí. Los dos con dos ordenadores o dos, hubiéramos visto los programas, pero es casi que es complicadísimo. Sí, bueno, en otra ocasión ya lo planteamos, a ver cómo... Sí, lo único que nos tienen que dar es internet, porque esto está, macho, esto está pedales, ¿eh? Sí, yo que vivo en un pueblo, igual, aquí la fibra óptica todavía no ha llegado y, bueno... Estamos mal, tío. Estamos cogidos con pizza, sí. Pero bueno, Rubén, nada, simplemente lo que te comentaba, muy, muy importante el utilizar siempre trípode. El trípode nos va a ayudar mucho tanto en el vídeo como en la foto, pero sobre todo en el vídeo, ¿vale? Hacer vídeos sin trípode es muy, muy, muy complicado, por lo menos que sean de calidad. Y otro apunte que me he dado cuenta también en muchos vídeos, y esto es una regla súper básica, si vamos a grabar vídeos con los teléfonos, que ya tienen la calidad suficiente para hacerlo, siempre, siempre, siempre el móvil en horizontal. En horizontal siempre. Horizontal. No se puede grabar un vídeo con el móvil en vertical porque... Vale, para la pantalla del teléfono, si tú vas a ver el vídeo solo en el móvil, sí, te coincide el vídeo perfectamente con la pantalla del teléfono en vertical. Pero cuando tú ese vídeo lo pasas al ordenador, te das cuenta que... Ahí te das cuenta que la has cagado, ¿vale? Porque tiene dos tercios de la pantalla sin utilizar. O sea, el vídeo se centra en una columna vertical en medio de la pantalla y es un vídeo que no tiene mucho uso, la verdad. Entonces yo, por ejemplo, sí que, como te comentaba antes, que he hecho vídeos para algunos compañeros y tal, con las grabaciones que ellos han realizado, y siempre se lo digo, que no pueden grabar con el teléfono en vertical. Eso nunca. Importante en horizontal. Siempre en horizontal, siempre, sí. También es lo que dicen por aquí, dice que esto de la fotografía dice un mundo, dice curso de años, dice, para ser bueno. A ver, claro, es que la fotografía y la, es que esto es la hostia, porque tiene 40.000 trastes. Sí, pero a ver, también le digo una, es que yo no estoy viendo quién escribe esos comentarios para firmar él, pero bueno. Rubén se llama, Rubén López Fernández, por ejemplo, el que dice, hay cursos de años para ser bueno. Vale, pues mira, nada, Rubén, simplemente un apunte, con la calidad de objetivos que traen ya nuestros móviles, o sea, ya no te digo una cámara réflex o una cámara digital, los propios teléfonos, o sea, puedes hacer 40.000 cosas con la cámara de un teléfono. Es más, bueno, han salido noticias estos meses atrás y demás que se han grabado series con la cámara, por ejemplo, del iPhone. O, quiero decir, que ya no hace falta ser un experto, que el teléfono viene ya preparado para hacer unas grandes fotografías y bueno... es que yo no sé si vosotros lo habéis comprobado, pero el iPhone, no sé si el 10 o el 11, bueno, uno de estos que vale una burrada de dinero, hace unas fotos por la noche mejor que una cámara réflex, o sea, el 11. Completamente de noche te hace unas fotos impresionantes. El 11, sí. El 11, Jesús. Sí, o sea, quiero decir que sí que es verdad, y es, que bueno... Y es brutal, ¿eh? Te lo digo sí, de primera sí. Mano, que hace unas fotos nocturnas alucinantes. Exactamente, yo, a ver, sí que comprendo que haya gente que, bueno, que esté empezando y que no tenga mucha idea de fotografía y tal, y sí que, por ejemplo, el tema de coger un pez por la noche, pues bueno, sí que te fastidia un poco a la hora de la fotografía, ¿no? Si no tienes una cámara réflex con un buen flash, te fastidia un poco, pero bueno, al final todos nos podemos apañar, venden también focos LED que cuestan cuatro perras, que... Quiero decir que nos ayuda mucho, hay muchísimas herramientas para facilitarnos la vida de fotógrafo y no hace falta hacer cursos profesionales ni nada por el estilo. O sea, con que indaguéis un poquito en internet, un ratito por las tardes, ya veréis que es súper sencillo y que en cuatro tardes os vais a hacer con el control de vuestra cámara, que no tiene mayor dificultad. Hay que controlar cuatro parámetros. En el momento en el que estés allí, que estés agobiado, que te entres prisa y tal, con la calidad que tienen las cámaras y los objetivos de hoy en día, simplemente
Si ves que no puedes dar con la tecla, lo pones en automático y la cámara automáticamente te va a coger los mejores parámetros para sacar una fotografía excepcional. O sea, que quiero decir que la gente no se desanime, que en internet ahora mismo hay de todo, le hay tiempo. Exactamente, hay todo tipo de tutoriales. Y bueno, mira, en estos tiempos mejor, ¿no? Ahora que estamos en casa, que no tenemos nada que hacer, yo recomiendo a la gente que lo dedique realmente a este tipo de cosas, ¿no? Que luego en el día a día nunca tenemos tiempo para esto, para sentarnos a echarle un ratito a nuestra cámara, a entenderla. Y ahora mismo, bueno, yo por ejemplo sigo trabajando por las mañanas, pero por las tardes, el primer mes prácticamente no he hecho nada, y ahora, bueno, pues mira, me he puesto a estudiar un curso del programa de edición de vídeos, que al final este tiempo también nos tiene que ayudar a... Sí, ya me lo contaste, que estabas todas las tardes, al final con las cosas estás toda la tarde liado. Exactamente, una cosa exactamente, y te pone y dices, fue a estudiar, no, esto al final no es estudiar. Cuando estudiamos no nos gustaba, tú ahora estás aprendiendo conceptos que te van a ayudar luego a lo largo de todo el año con tus fotografías, y al final merece mucho la pena. Sí, o sea, dedicar un no ratito hay que hacer cursos de pago, no, olvidaros de esto. Si es que en YouTube hay 40.000 tutoriales que te lo ponen súper sencillo, que te lo explican con tu mismo modelo de cámara. O sea, que quiero decir que no nos volvamos locos, porque tenemos todas las herramientas ahora mismo en internet para hacer grandes cosas con nuestras cámaras. ¿Y qué pasa, Jesús? ¿Hablamos un poquito de pesca o qué? ¿Quieres un poquito de pesca también? ¿Estás dispuesto? Sí, ¿no? Sí, ¿tienes ganas? Sobre todo pesca, claro, eso está por encima de todo. Bueno, yo te quería hacer una pregunta. Siempre hablamos de Orellana, y yo te voy a hacer una pregunta, no sé si discreta o indiscreta o bien o mal, pero... ¿Qué te parece, porque lo hemos hablado muchas veces, sí, qué te parece la situación que hay en Sierra ahora mismo? Uf, en Sierra Brava. Sí. Es un tema, la verdad que es un tema interesante, ¿no? Por lo menos para mí. A ver, yo he tenido la suerte de conocer Sierra Brava hace ya al menos 15 años, que ya no estaban las cosas como estuvieron antaño, pero bueno, sí. Yo ahora le cuentas a una persona que hacías 4 o 5 sesiones seguidas en Sierra Brava y no sacabas un pez y te llamaban loco, ¿no? Sí. Pero los peces, comido un poco bolos, madre mía. Los peces que había no eran los que hay ahora. Y no es por otra cosa que por nosotros mismos, Rubén. Porque, a ver, yo, por ejemplo, es que este es un tema peliagudo, pero el tema de las encinas, para mí, las encinas deberían estar prohibidas. O sea, pescar en zonas de encinas debería estar prohibido. Sí. Debería estar prohibido, porque realmente las encinas hacen muchísimo daño, aunque no lo creamos. Nosotros, mira, yo he vivido sesiones en las que ha habido concursos y una masificación de gente, todas las zonas de encinas del pantano cogidas, la gente diciendo, guau, he tenido 20 picadas, me lo he pasado estupendamente, pero he sacado solamente 3 peces. Y pero es que, ¿dónde están esos peces? ¿Dónde están esos 17 peces que has perdido? Sí. ¿Qué está pasando Porque, con ellos? Es que de esos 17 peces que probablemente hayas perdido, 15 mueran. Sí. Es que... Es muy probable, la verdad. Vamos, no quiero ni imaginármelo. Yo quiero pensar que no pasa nada, que se libran, se liberan y... Mira, pero es que hay tanta chapuza también, tío, hecha a la hora de bajo y a la hora de todo. Pero Puente si de yo no eso, bueno, o sea, no podemos... Porque claro, bueno, tú y yo hemos sido también pescadores novatos y bueno, sí. Al final... no todos hacemos las cosas perfectas, ¿vale? Y bueno, el tema de montaje, pues cada uno tendrá sus montajes y bueno, yo he visto también barbaridades, ¿no? Como se dice. Pero el tema de las encinas, yo no permitiría pescar en zonas del pantano en las que hubiera encinas, y mucho menos en concursos. O sea, Sierra Brava no es un pantano que esté capacitado para coger a 40 parejas en un concurso. O sea, 40, perdón, a 80 parejas, como ha habido concursos allí que se han celebrado y... Todo. Y la gente, casi es que todo. Por cosas como esa, Rubén, te soy sincero, por cosas como esa está el pantano así. Y por cosas como esa tienen los peces en la boca así. Por cosas como esas ya no vemos peces de 20, 25, 28 kilos como antes se veían en Sierra Brava. Porque esos peces no son como los peces que hay ahora. Esos peces no se rinden así por las buenas. Esos peces saben dónde está la encina. Y si tú estás pescando a 10, 15, 2 metros de una encina,
si te pica un pez de esas características, no vas a sacarlo. Yo también, no vas a sacarlo. Yo las quitaría también. Quitarlas, ya te digo que, a ver... No, yo quitaría la zona directamente, Jesús, ¿eh? Yo la cerraría, sí. La cerraría, pondría un alambrado, contrataría un guarda, lo que hiciera falta y no, ahí no, queda. Pero además que joder, que es que si hay un pantano en el que se puede hacer eso, Sierra Brava, que es coto, que la sociedad de pesca que lo lleva puede decidir qué hacer con el pantano, que al igual que se decide que el pantano se cierra un mes, ¿sí? Al año para el desove de los peces, lo primero, esa época la alargaría. O incluso... tal y como estamos viendo ahora, tomar cartas sobre la mesa y decir, mira, el pantano Sierra Brava se va a cerrar durante un año, se le va a dar una recuperación a los peces, se va a dejar que vuelva el equilibrio natural y, no sé, intentar recuperar un poco la magia que tenía Sierra Brava antes, ¿no? Porque, no sé, yo la verdad que me entristece, en la mayoría de las ocasiones me entristece ver en lo que se ha convertido un pantano como Sierra Brava, ¿no? Mira, también te dicen aquí, Jesús Blas Casilla, dice, uh-huh. ¿Y qué decide la plataforma fotovoltaica que quieren poner? ¿Te has enterado tú de eso, Jesús? Sí, 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 sí. Madre mía. Yo, sinceramente, a ver, no estoy muy en contra de ello. O sea, quiero decir, al final la plataforma creo que se ha puesto en una zona cercana a la presa, es una plataforma pequeña dentro de... bueno, de las características de las plantas que se están haciendo ahora, ¿no? Y, sinceramente, yo creo que también va a ser una zona de refugio para los peces. O sea, si el pantano tiene, por decirte así, imagínate que tiene 100 hectáreas de agua, porque quitemos media hectárea, Rubén, no creo que nos vayamos a morir ninguno. No. Es un bien que va a venir a los pueblos de la zona, porque al final esas empresas dejan subvenciones en los pueblos, en los presupuestos de los pueblos y demás, trabajo, y ponen a tu pueblo también en el mapa. O sea, hay pueblos de Extremadura que están en el mapa por tener plantas fotovoltaicas, por las más grandes de Europa se están construyendo aquí. Y es lo que decimos, nunca llueve a gusto de todo el mundo, es verdad. Nunca llueve a gusto de todo el mundo. Eso, y escucho mucha gente decir, pero es que al final esos 1.000 puestos de trabajo son solamente para la construcción, vale. Pero en esa finca antes, ¿cuántos puestos de trabajo había? Uno, el del vaquero. Sí. Ahora el vaquero, o bueno, el ganadero, si tiene ovejas, el ganadero sigue teniendo sus ovejas entre las placas solares. Y es que además ahora hay un guardia de seguridad, hay dos técnicos de mantenimiento. ¿De dónde han salido los materiales para construir esa planta? Las alambradas, las manos de obra. Es que eso es beneficio de todo para el pueblo, Rubén. Yo creo que a veces somos muy hipócritas y solo pensamos en nosotros. Y bueno, no sé. Yo para lo único que veo, hombre, que pero claro, lo tendrán súper mega estudiado. Yo estuve hablando con un amigo el otro día. Y supongo que esas cosas tienen unos estudios bestiales. Yo lo único que veo, macho, es el tema de que esté en el agua, tío. Me asusta mucho la posible contaminación, que dudo que tenga algo de contaminación cuando lo hacen, pero la posible contaminación, macho, de la zona aquella. Exactamente. Rubén, tú imagínate que, bueno, además, no estoy seguro, ¿no? Sierra Brava creo que no es cepa, o bueno, no lo sé, no estoy seguro no ahora sé, mismo, no pero sé bueno, tampoco, no. Tú ten en cuenta que para hacer una planta de esas características y además tan novedosa, porque esas plantas no se ven todavía, las plantas de tierra sí, pero esas no se ven, eso tiene que haber pasado unos estudios de impacto ambiental, tiene que haber pasado claro. Probablemente por la Junta, bueno, por la Junta ha pasado, pero es que probablemente a lo mejor por el Ministerio de Medio Ambiente. O sea, quiero decir, no es una cosa que diga, ¿cómo se le ha ocurrido ese tío por ahí, que eso va a contaminar? No, o sea, olvidaros de esto, no se permite ahora mismo, y además en un embalse como Sierra Brava, con la cantidad de avifauna que hay, que en invierno se juntan allí, hay concentraciones de anátidas, de miles de aves protegidas, y no van a permitir que una cosa así contamine el agua, ¿sabes? O sea, quiero decir, que el que tenga esa idea, que olvidaros de ella, que... Yo creo que dice, no va a causar tanto aquí, perjuicio. Aquí sí. Dice José Jerez Lorenzo, dice, ajá. la plataforma fotovoltaica situaría en la zona de seguridad de la presa, según ponen en el informe. Sí. Que se situaría. Sí. Que según ponen en el informe, por lo visto, que la seguridad de la presa pasaría ahí, no sé. Vale, te estás refiriendo a que no se podría pescar, digamos, en el tramo que hay frente a la plataforma, ¿no? No lo tengo ni idea, pero seguramente... A ver, espérate. Lo que entiendo,
Entiendo por la pregunta que me están queriendo decir que, a ver, la presa tiene una zona de seguridad y evidentemente en esa zona no se puede pescar, ¿no? Porque, bueno, se generan corrientes y ahí hay una serie de medidas de seguridad. Yo no tenía... Aún así, yo eso no lo sabía, la verdad. Sí, sí, pues aún así la gente se lo salta y la gente pesca no, bajo la presa. Cuando sí no sabía se que había una zona de seguridad. Lo que no sabía es que lo iban a poner ahí. Yo creía que lo iban a poner en la zona de ¿cómo lo llaman? En lo de los tubos, en lo del pastor, que le llamamos. La cola de Merialba o algo así, lo llaman también. Yo he visto un plano y en teoría, mira, si tú coges desde la carretera que va de Madrigalejo a Zorita, si tú te desvías a la carretera que va hacia la presa, ¿sí? La primera parte visible que vemos del pantano es una gran recula. Sí. ¿Vale? Que está, o sea, digamos... Sí que tiene un merendero próxima, y eso. Exactamente, esa es la que yo te digo, esa es la que yo te digo de los tubos. Ahí es donde la van a poner, o sea, delante del puntal que separa la presa de esa recula. ¿No ves? Pues entonces en la zona que yo estoy diciendo que esa zona no está restringida a la pesca. Claro, también te digo una cosa, que este tipo de plantas quizás... O sea, tú piensas que esto llevará una evacuación, llevará unas medias de seguridad, sí, también. Sí, no van seguro a dejar que nos pongamos a no, no, pescar seguro, seguro, seguro a 50 no metros de una plataforma así, porque quiero decir que al final si empezamos a lanzar y tal, y alguien rompe un espejo con un plomo, sí que puede caer a lo mejor no, pues, materiales. Claro, ahí seguramente no puedes pescar en toda la recula esa y a lo mejor te meten para la isla del puntal aquel o algo. Exactamente, pero que quiero decir que yo no lo veo tan malo, que es que al final... que hablamos de contaminantes, ¿tal cuántos miles de kilos de plomo aportamos los pescadores al agua a lo largo del año? Y más un pantano como Sierra Brava, sí, que perdemos cientos de posturas a lo largo del año cada pescador. O sea, quiero decir, que antes de criticar y tal, es que estos temas son un poco complicados, ¿sabes? Y hay que tener mucho conocimiento son, para... Sí, son, y son yo temas no que me quiero manchar tampoco las manos, o sea, no quiero tampoco hablar sin saber, pero que tú piensas que es eso, que nos quejamos muchas veces, pero es que todo lo que se haga en Sierra Brava, por el bien de los peces y por el bien de los ciudadanos de tanto Zorito, Madrigalejo, los pueblos alrededor, yo lo veo bien. O sea, es que ellos tienen la potestad de hacerlo, porque es que aquello es como quien dice, suyo, ¿sabes? Sí, sí. Entonces, a ver, que sí, que a mí pues, me parece, pues también me parece mal que estando yo pescando en Orellana me pase un tío con una moto de agua a 5 metros, pero al final el pantano es navegable, ¿sabes? Ahí está, que, eso así. Y si no me gusta eso, pues me voy a cerca de mi pueblo. Eso es así, Jesús. Al final es lo que hay, ¿sabes? Es lo que hay que quejarse. ¿Quién no ha pescado, la gente quién se ha, puede quejar, pero... ¿Quién no ha pescado en Orellana y le han pasado 50 motos de agua y dio 12 litros? Y es lícito, es lícito, o sea, eso es legal. Claro. Entonces no nos podemos quejar, es como, yo qué sé, quiero decir, a ver, pues, vale, hay cosas que nos parecen mejor o peor de la ley, que bueno, que no nos dejen acampar y tal, me parece bien, que es ilícito, o sea, no es legal, tal, vale, pero bueno, es que al final, si cogen y llega la Guardia Civil en junio o julio y te coge haciendo una barbacoa en la orilla y a 5 metros tienes un pastizal exagerado y te denuncian, yo es que eso lo veo una cosa coherente, tío. Es que, coherente, ¿cómo se te ocurre ponerte a hacer fuego en época de riesgo alto de incendio en una zona naturalizada que tiene pasto seco, que en cualquier momento se te va cualquier cosa de las manos y lías la de Dios, tío? Sí, 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 sí. Es que es normal que te denuncien. Si es que es normal. Si, y además es que no si te que puedes quedar. Lo normal es que, lo anormal sería que no te denunciaran. Exactamente. Y ya te digo yo que en Extremadura nos quedamos muchísimo del acoso de la Guardia Civil. Pero te digo yo una cosa, si de verdad la Guardia Civil quisiera que no pescáramos, no pescaba ni Cristo. Eso está claro. Porque en el embalse de Sierra Brava prácticamente el 90% del embalse se ve desde la presa y una pareja allí a las 3 de la tarde con unos prismáticos desde la presa y ve allí a Tokio. Sí. Es decir, que somos muy afortunados. Y en Orellana, con tres patrullas te ven hasta cuando comes y hasta cuando cagas hablando mal. Exactamente. Exactamente, que algunos nos tiene que tocar, pues nos va a tocar algunos la denuncia y nos va a seguir tocando, pero dentro de lo malo y de cómo están las cosas... No dan mucho, ¿no? Yo creo que incluso está bien, ¿sabes? Que de vez en cuando aflojen un poco porque la cantidad de basura bueno, que te voy a contar a ti, ¿no? Y bueno, a los que nos están escuchando, que todos sabemos lo que hay en los pantanos y que no todos somos respetuosos y que no todos cuidamos la finca del paisano... Y que aquí cada uno
mira por su bien, pero muchas veces eso, no tenemos en cuenta que estamos en fincas privadas, que estamos en riesgo alto de incendio, que son zonas naturales, que tiramos anzuelos en la orilla, que tiramos hilos, que las aves se pueden enganchar, que sí. Entonces, yo lo que le digo mucha gente a la gente que se queja, digo que sí, sí es que es lícito quejarse, te puedes quejar, pero es que no hay otra que aguantarse, es que no hay otra que aguantarse, es que yo ya te digo que aunque nos, bueno, aunque nos denuncien 40 veces al año, somos afortunados de poder pescar. Sí. Con las que hemos tenido encima, con las especies invasoras y tal, es que somos afortunados. Es que el lucio y el glasbá están en catálogo de especies invasoras. Y el siluro. Y aún así, todos los días del año se pesca lucio, glasbá, siluro y se devuelve al agua y no pasa absolutamente nada. O sea, si es que a alguien le tiene que tocar alguna vez, pero no, es que eso está clarísimo, tenemos mucha si es que... suerte. Tenemos muchísima suerte. Y tenemos absolutamente en un paraíso, y lo hemos visto como paraíso, y lo hemos visto en situaciones malas, lo hemos visto en buenas, hemos visto todos los cambios. Y la verdad es que, como tú dices, muchas veces que es duro, ¿eh? Es duro, pero bueno. Creo que sé qué quieres también. Uf, es que... Bueno, hemos hablado de otra cosa, yo creo, ¿verdad? Sí, vamos a hablar de cosas positivas que... Vamos a hablar qué te parece de montaje o de cebado o de cómo... Mira, por ejemplo, como estamos con sierra, vamos a seguir con sierra. ¿Qué montaje o qué cebado? ¿Cómo haces tú una sesión allí? ¿Con qué ceba, qué montaje utiliza o cómo lo haces? Yo te cuento un poco, ¿vale? Yo en Sierra Brava, o sea, en los últimos 4 o 5 años, prácticamente solo me he dedicado, o sea, cuando hemos ido a Sierra Brava ha sido para el tema de concursos o clasificatorios para el Campeonato de Extremadura o cosas así. Normalmente, por libre ya no voy a Sierra Brava, entonces, claro, las estrategias cambian completamente, no tienen nada que ver en una sesión con tu pareja o con tus amigos a, bueno, al final enfrentarte a un concurso. Y nada, yo ya te digo, voy a hablarte de mi experiencia, por lo menos en los concursos, que es donde, o sea, lo último que hemos estado haciendo. Y bueno, como todos sabéis, pues en Sierra Brava los peces comen de una forma desorbitada, así que hay que tener siempre en cuenta que hay que llevar muchísima comida. Siempre, 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 y esto es muy importante, el grano bien cocido y demás, porque también nos hemos encontrado gente echando al agua directamente un saco de maíz seco, o sea, un saco de maíz comprado en la tienda del pienso y... Es decir, que al final nos cargamos a los propios peces, ¿no? Entonces, nada, pues ya te digo, cantidades muy abundantes de comida. Normalmente lo que hemos hecho ha sido... bueno, depende también del tipo de concurso, pero nosotros los que vamos tienen unas horas limitadas de cebado y luego es lance de caña. Entonces, buscar dentro de nuestro ring zonas a las que llegáramos lanzando, ¿vale? Y vamos a poner que llegamos a 100 metros con nuestros plomos y demás lance, ¿vale? Pues hacer una especie de línea de cebadero a unos 80, 85 y pescar siempre con las posturas por delante de esa línea, ¿no? Lo mismo que tú comentabas de los channels, o sea, claro, la gente se queja, hostia, es que Sierra Brava, es que sacas 40 peces de una cuarta, pero tío, si estás echando 10 kilos de grano fino, de trigo al agua... Y estás quiere? Pescando encima del montón de trigo. Claro, es lo más lógico que te puede pasar. A ver, una carpa de 10, 12 o 15 kilos no se va a volver loca y va a meter el hocico en medio de una marabunta de carpines, ¿no? Al final, claro. Que sí, al final hay que buscarse las mañas. He visto también gente que, bueno, hablando de este tema, no, oye, es que le pones dos bolas de 24 y también se las comen los pequeñitos. Digo, vamos a ver. Digo, si es que tú miras la boca que tiene un pez, o sea, los peces tienen la boca grande, ¿vale? Las pequeñas no se comen la bola, las pequeñas empiezan a zugarle a la bola y al final se comen el anzuelo. Yo, por ejemplo, para esto, una estrategia que tengo y que la verdad es que me ha funcionado siempre bastante bien, y a la gente lo que pasa es que yo creo que no se fían de este tipo de montaje, es dejar las bolas muy separadas del anzuelo. O sea, muy separadas, te estoy hablando de dos dedos, sí, fácilmente 3-4 centímetros. 3-4 centímetros, exactamente. La bola va a quedar separada del anzuelo, las carpas pequeñas van a venir y van a tocar la bola, pero claro, ni por asomo se van a comer la bola y el anzuelo separados a 4 centímetros, que hay gente que le parece una burrada y le dan vueltas al aire. No, eso nunca, o sea, aunque estén bastante separadas, imaginar una carpa de 10 kilos,
se come una bola, vamos a poner, claro, no hace falta ponerle dos bolas de 24, es que un snowman de una bola de 18 y una un popaz de 12 milímetros, separado a 3, 4 dedos, 3, 4 centímetros de anzuelo, eso es infalible, y siempre sí. Pescando fuera del cebadero, siempre fuera. Y es más, yo recomiendo no fuera, sino delante, o sea, tú haces el cebadero y pescas siempre por delante del cebadero hacia adelante, hacia el pantano. Un tip ahí, para que se quede la gente con ello. Mira, sí, aquí, sí. Lo que pasa es que, espérate, perdón Jesús, porque he visto aquí una pregunta. Sí. Dice, ajá. Que cómo está, dice, ¿cómo está horno? Si empiezan a salir buenos peces después de que se contaminen la agua. Rubén, no estábamos hablando de agua, de horno, ni de la contaminación. Estábamos hablando de Sierra Brava. Horno Tejero no lo hemos nombrado. No sé, por eso te he dicho antes que no te entendía. Vuelve a hacer la pregunta, a ver qué quiere que te qué es la pregunta que le quiere formular, porque yo así no lo entiendo. Horno y contaminación no hay ninguna, que yo sepa. No hay ninguna placa no. Allí que vayan a hacer ni nada, que yo sepa, no hay nada. No. Horno, pues lo mismo, la contaminación que tiene es la que nosotros le provocamos. Ahí está. Con la cantidad de plomo. Al final es lo mismo, la pescadilla que se muerde la cola. Si es que... no sé cómo explicar, no sé cómo decirlo. Queriendo, sin querer, hablando mal, pues vamos a hablar mal. Queriendo sin querer estamos haciendo pues daño, a ver, las cosas son como son. Sí, 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 es que además eso es una cosa que todos lo sabemos y que bueno, al final pues miramos por otro lado y seguimos echando plomo al agua. Pero que tampoco nos extrañe que un día venga Europa y diga se prohíbe el plomo para la pesca y nos volvamos locos, digamos que son unos cabrones y qué tal, pero que es una cosa básica, o sea... Que al final, bueno, pues tenemos la posibilidad de usar plomo, que es un material bastante denso, que con poco volumen tenemos mucho peso y lo utilizamos. Que no nos gusta tanto utilizar una piedra que sea enorme para ganar 100 gramos. Sí, igual que ya se puede comprar en el mercado, se puede conseguir también plomo sin plomo. O sea, una bala de plomo, pero que no lleva, que no está hecha sí, de sí, plomo. Sí, que es otro metal, otro material. Es otro material que no me acuerdo cuál es, pero una aleación creo que es, pero no me acuerdo sí, de qué. Sí, pero vamos, que nos tenemos que hacer la idea que esto tarde o temprano, o sea, mira, lo van a quitar. Nos preguntan aquí, por ejemplo, ¿y por qué poner la postura delante del cebadero? Dice Jesús Blasquez Casilla. Pues a ver, yo siempre, digamos, he tenido esta convicción, ¿no? Depende también del escenario y del tipo de fondo y de la orografía del terreno en la que estés pescando. Pero tú piensas que por regla general los peces siempre van a estar, digamos, a pantano abierto. O sea, que a no ser que tú estés viendo los peces metidos en una recula, por ejemplo, una recula sería una cosa distinta. Pero estamos hablando, vamos a imaginarnos una orilla que es recta y vamos a pescar hacia pantano abierto. Y que estamos en un concurso, como he comentado. Con lo cual, va a haber cebo a los dos lados de nuestro ring. Tú piensas que los peces, si van a entrar, probablemente entren desde adelante. O sea, se puede poner una línea o se puede poner una especie de semicírculo, un óvalo o algo así. Siempre teniendo en cuenta que los peces grandes normalmente van a comer por fuera de ese cebadero que hemos comentado. Entonces, el pez se va a encontrar tu postura antes de llegar al cebadero. No es lo mismo que el pez esté comiendo ahí en el cebadero, pum pum, se esté llenando, y luego vaya a decir, venga, pues me voy a acercar un poco a la orilla. Si ya ha estado comiendo... Tu postura, digamos, pues quizás se la coma o quizás no porque ya ha estado comiendo. Pero si el pez lo primero que se encuentra cuando llega a una zona atraído por tu cebadero es una postura que tiene cuatro bolas alrededor, dice, hostia, esto se les ha caído por aquí fuera. Y yo creo que, bueno, normalmente me ha funcionado, o sea, pescar siempre fuera del cebadero, pero además por delante, o sea, que el pez lo primero que se vaya a encontrar es tu postura. Así es, eso. Y bueno, yo creo que habrá quedado resuelta la duda. Creo que sí. Ah, y lo de Horno Tejero también estaban hablando aquí de ello. Pero creo que ya se lo han dicho. Porque él se refería, dice, hace años no hubo una mortandad en Horno Tejero por un vertido o algo así. Y fue por una planta. Sí, a ver, no sé realmente virus, qué ¿no? fue. Pero yo tenía entendido que fue una especie de virus. Sí. Así. Un virus que afectó a las carpas y murieron miles, miles y miles. Y preguntará que si se ha recuperado y el pantano, hombre, no, yo qué sé, recuperado, no sé a qué te refieres, pero yo creo que el pantano a ver, está bien. Como estaba antes de esa mortandad, no va a volver a estar probablemente en la vida.
Tú ten en cuenta que, bueno, que sí, que se hicieron repoblaciones y demás, pero que al final Horno Tejero no es un pantano fácil, no porque no haya peces, porque los peces están. Es un pantano difícil, yo creo que más por el fondo, por la orografía, por el fango, porque hay que... O sea, los peces comen en varios puntos que ellos tienen asociados, que el fondo será duro, que tienen refugios en los alrededores. Entonces, tampoco creo que haya, Jesús, la verdad, sinceramente, ya lo he dicho antes, he pescado Horno Tejero tres veces puntuales. Tampoco creo, no sé si vosotros habéis pescado más o alguien que haya para ir viéndonos, tampoco creo que haya una densidad de peces ahí muy grande, ¿no? A ver, Rubén, más grande o más pequeña, tú piensas que no solo hay peces de 25 kilos. No digo de tamaño. Sí, no, pero si yo a lo digo que me cantidad, refiero es... cantidad de peces, ¿sabes? A ver, cantidad de peces debe haber. O sea, a lo mejor no al nivel de Sierra Brava o no con la voracidad que tienen los peces de Sierra Brava. Ten en cuenta que el pantano de Horno Tejero tiene muchísima, muchísima comida natural, muchísimo cangrejo, sí, muchísima almejilla. Entonces, los peces, sin que nosotros intercedamos, ya tienen su alimentación. O sea, por ejemplo, si tenemos en cuenta esto que está pasando, esto de dejar de echar toneladas de comida en un mes y medio, dos meses a los pantanos, los peces de Horno Tejero los van a pasar mucho menos mal que los de Sierra Brava, por ejemplo. O sea, sí, tú piensas que los peces de Horno Tejero tienen su alimento natural y son mucho más recelosos. ¿Por qué? Por lo que estamos comentando, ¿no? No es como en Tentudía o como en Sierra Brava, donde los peces prácticamente viven de la comida que les echa el pescador. O sea, hay tal cantidad que, bueno, coges peces y peces súper delgados. Tú un pez en horno no lo ves que esté pasándolo mal. Esos peces... Entonces, a ver, quiero decir, eso es otro incentivo más que se suma en nuestra contra, ¿no? Que al final los peces tienen su alimento y bueno, no tienen tanta hambre o no lo pasan, como decimos, tan mal, que llevan a decir, no, es que si no me como la postura hasta que me están echando, no voy a comer. Entonces yo creo que ese es otro de los alicientes, ¿no? Pero bueno, el que le dedica tiempo y demás y no tiene miedo a los bolos, al final saca su resultado. Yo el problema, Horno Tejero, o sea, sinceramente, es el pantano para mí más bonito de Extremadura y parte de España, ¿no? Pero tengo tan poco tiempo que dedicarle al car fishing que me da demasiado miedo el bolo. O sea, le tengo mucho miedo al bolo. Yo normalmente al mes alguna vez y le tengo mucho, mucho miedo al bolo. Entonces intento siempre pues aprovechar mis sesiones lo máximo posible. Y bueno, un pantano como Orellana, que no lo veo tan complicado, y tiene peces también impresionantes. Así que se juntan esos dos motivos. La verdad, no sé, cada uno tendrá su... Es igual que como hablábamos antes de Sierra, la verdad es que los animales se comerán hasta la raíz de los pobres. Sí, que en Sierra Brava tú piénsalo, antes... Pues mira, bueno, es que en Sierra prácticamente Sierra no tienen, tío, es que no... Están claro, acostumbrados a la comida fácil y comida muy poca, macho. Rubén, si es que el caso, por ejemplo, de Tentudía, que es más drástico todavía, en Tentudía hay una cantidad de peces brutal, o sea, hay miles y miles de carpas, pero tú sacas los peces y los sacas delgados, o sea, yo he estado en concursos en Tentudía y, bueno, las primeras veces que fui allí no tenía ni idea, ¿no? Y me decían los compañeros... Dice, vuelca 20 kilos que no hay problema. Y bueno, yo al principio, bueno, receloso, pero tal. Pero bueno, llegamos y echas 20 kilos de grano y... Bueno. Y te lo juro, a las dos horas los peces te están picando en dos y tres cañas a la vez. O sea, tienen una voracidad brutal. Y ahora coges los peces y dices, pero ¿cómo puede ser que con la cantidad de comida que está echando la gente al agua y coges los peces delgados, tío? Pero delgados, es decir, es que estos peces lo están pasando mal. O sea, esto no es un pez como el que tú estás viendo en Orellana o en Horno, que son peces que están nutridos, que tienen barriga, que... Yo hubo un momento entonces... puntual, macho, en el pantano de Zújar, que todos los años pues le echo algunas sesiones al Chanel, que me gusta mucho. Y hace 3 años, por lo menos, creo recordar, 3 o 4 años, por lo menos, hace, que tuvimos, macho, 4 o 5 carpas y las sacamos esqueléticas. O sea, cabeza nada más. Sí. ¿Te acuerdas, niño, de eso? Sí, sí, o sea, esa es la tipología de la carpa de Tentudía. O sea, son carpas alargadas, cabezonas,
y súper delgada. O sea, y ya te digo, Rubén, que echa la gente una cantidad de comida al agua brutal, brutal. Y además que como no eche esa cantidad, vas a coger pocos peces. O sea, que es que así, las 2 primeras horas están los peces, pum, 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 rematando los 20 kilos que has echado. Y hasta que no se gasta eso, bueno, una vez que está aflojando la cantidad de grano que queda en el cebadero, los peces siguen allí como locos, ¿sabes? Entonces, te digo, es que tiráis y saca peces, tiráis y saca, tiráis y saca, tiráis y saca. Mira, nos Pero preguntan claro. aquí también nos preguntan, Jesús. ¿Sí? Juan, no sé si se conoce, es que es Juan el rumano, se llama Toloreu y Onu, para pronunciarlo mal. Dice, referente a la boya, dice, ¿dónde la tengo que colocar con respecto al cebadero? Dice, ¿y las cañas tienen que pasar la boya o no? Es para que no se me enganche con la línea. Vale, pues a ver, yo por ejemplo en estos casos, si tenemos una sonda, ¿vale? Que ya prácticamente todo el mundo tiene su sonda, a mí no me gusta pescar con boya por este tema, sobre todo en temas de concurso y demás, por lío, porque bueno, en un concurso un pez te puede dar el concurso y no me gusta usar las haches o las boyas y demás por este tema, ¿no? Porque los peces se pueden quedar enganchados y bueno, podemos liarla de Dios. Entonces, yo veo mucho más factible marcar de al final, si tú estás pescando en un concurso a línea recta de la orilla, tú llegas a la profundidad en la que has estado sondeando y en la que has decidido cebar, y bueno, ves que esa es tu línea, o sea, cebas 2 metros más allá, o 10 metros más allá, 10 metros más acá, pero quiero decir que no te hace falta boya, ni que decir tiene que cuando voy por libre mucho menos. O sea, si estuviera en un concurso y tuviera la posibilidad de abrir muchísimo las boyas, marcando la línea de una boya a otra, siempre pescaría de la línea hacia adelante, porque las boyas lo que me están marcando a mí es la línea de cebado. Pero claro, tienes que tener en cuenta que si tienes que tener una anchura máxima, no puedes poner las boyas, porque se te van a liar. Si tú puedes abrir muchísimo las boyas como referencia de la línea donde estás cebando, siempre pescaría hacia adelante. Claro, con la convicción de que cuando estés trayendo al pez, tengas el espacio suficiente entre las boyas para que el pez no se vaya a liar. Claro. Así es. Y Un bueno, poquito más, ¿no, Jesús? sí, yo qué Yo sé, creo que yo. hemos hecho un buen rato. No, es que si no vamos a alargar, vamos a meternos ya, porque creo que Fran ya estaba. Yo creo que ahora Fran arranca. Hostia, sí que son las 7 menos 25. Madre mía, cómo se me ha pasado el tiempo. Ya Madre mismo están mía. sonando los himnos Pa estar con llenos los si ya mismo barcos. estamos aplaudiendo y todo. Cero. Y sonando los himnos. Madre mía. ¿Cómo se pasa el tiempo, macho, echando así un buen ratito, eh? Sí. Pues nada, Rubén, yo aquí estoy. Pues. Si alguno de los que nos haya oído tiene cualquier duda o lo que sea, bueno, pues que me escriba por privado y si puedo ayudarle en lo que sea, pues Sí, aquí ahí. estamos para De eso. todas formas, sabéis que es su perfil de Facebook, igual que el de YouTube, que os lo ha dicho, que tiene sus vídeos y eso hecho en YouTube. Jesús Sánchez y Doncha. Como suena, se escribe y ahí le tenía él. Y nada, pues eso, lo dicho, que si Pues alguien tiene muchísimas cualquier gracias, duda o Jesús, de tío. algún tema del que hemos hablado y demás, que no duden en escribirme, que yo resuelvo las dudas que estén en mi Perfecto. mano. Pues muchísimas Exactamente. gracias, Jesús, de verdad, por haber compartido un ratito esta tarde con nosotros. Nada, Rubén, si coño, para eso estamos. Al final de estos ratitos son los que nos hacen más amena el confinamiento. Ahí está, por lo menos estamos un poquito en contacto entre todos y nos vamos viendo, aunque sea así, un poco por teléfono, pero bueno. Por lo menos Exactamente. estamos y nos vamos viendo, tío, vamos hablando. A ver si se acaba esto Exactamente. cuanto antes y podemos pescar. Macho. Bueno, yo creo que antes de lo que nos imaginamos, así que la gente no se deprima, que bueno, que ya mismo antes de que nos demos cuenta estamos ya con las cañas hechas en el agua. Que quién nos lo iba a decir hace un mes, que bueno, que ya llevamos un mes en casa Sí. y se ha pasado volando. Así. Así que nada, Rubén, un Bueno, placer haber Jesús. estado con vosotros este rato y lo dicho, Un si alguien abrazo. tiene cualquier duda, aquí estoy. Un abrazo muy grande, macho. Igualmente, Rubén, un Venga, fuerte abrazo para hasta los dos. luego. Venga, hasta luego, adiós. Pues aquí acabamos de terminar con el amigo Jesús. Buah, ¿cómo se me ha pasado el rato, macho? Y eso que he estado pillado y he estado medio mal. Con esto de la pazzo que me he metido. Bueno, pues creo que si os queda alguna duda, cualquier cosa, que le podáis, ya sabéis que está disponible, Jesús Sánchez y Doncha, le podéis buscar. Y bueno, eso al final. Al final aprendemos y todo. Bueno, al final lo que se trata es de estar un ratito entretenido, ¿no? De despejarnos
Y ya está, yo creo. Bueno, deciros también que esta noche, hoy es jueves, sí, madre mía, estoy perdido, vale. Esta noche, jueves, a las 10 de la noche, Juan Carlos Romera nos tendrá en directo sus temitas de Electro House con vinilo, en directito desde Facebook, para que lo tengáis. Y creo que lo colocará por Facebook y lo hará desde el YouTube o algo así, me comentó. Así que de todas formas él está ahí. Y poquitos más que contaros. Este fin de semana traemos unos directos de lo más entretenidos de nuevo. Tendremos a alguien de Cataluña. Tendremos a alguien desde Andalucía. Retornamos quizás la competición a tiempos más atrás. A lo mejor nos vamos al Nacional 2008, que fue el primer Nacional, 2009-2010, o sea que puede ser bastante interesante, primer Nacional de Sierra. Hablaremos un poquito con Andalucía, que volveremos con Andalucía. Hablaremos con Cataluña, pasaremos por Madrid y yo no sé dónde vamos a acabar. El caso es que hay muchísima gente este fin de semana con muchos grandes conocimientos y con ganas de compartirlo, que al final es lo bonito. Darle a me gusta, señores, me gusta, me encanta, me enfada, me da igual lo que deis, solo quiero saber que estáis ahí. Y de verdad, muchísimas gracias a todos, nos vemos el sábado, esperemos que más tranquilo, con la barriga más vacía por lo menos, y más a gusto. Un abrazo a todos, nos vemos el sábado a las 5 de la tarde, programa especial. Me engañan, tengo que entrar otra vez, esto no es normal. Me ha dicho Agu que estando en la sala de máquina, Juan Carlos Romera García, el que pondrá esta noche la música, la ha pasado ya por WhatsApp otro de sus temas. Y entonces finalizaremos con otro tema suyo. Qué grande que eres, campeón. Y qué cabrones que no me entero de nada. Venga ahí, duro. A las 10 justa tendremos a Juan Carlos Romera en directo para alegrarnos otro poquito más estos días de Semana Santa, Jueves Santo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Un fuerte abrazo a todos. Vamos a cortar en breve. Rompemos y nos vamos hasta el sábado, o mejor dicho, hasta esta noche a las 10 en el perfil de Juan Carlos Romera. Nos vemos prontito, señores. Un abrazo y pasar buena Semana Santa. Thank you.
Hasta esta noche. Nos vamos rompiendo y con buena música. Podemos animarito con brazos arriba desde casa, copa en la otra mano y saltamos. Un abrazo, amigo. Venga, hasta el sábado. A las 5 de la tarde nos vemos.